Hey, ¿qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio Magnum S680. Este radio lo preparamos para nuestro amigo Carlos Arreola. A este radio le instalamos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo. De igual manera, a este radio se le dio una restauración en la cual podemos encontrar la iluminación azul del medidor. Ahora se nota más que como viene original en los radios Magnum. De igual manera, debido al modelo y lo antiguo que es este tipo de radios, el frecuencímetro ya no encendía adecuadamente, el cual se reemplazó y podemos ver que ahora se pueden visualizar perfectamente todos los dígitos del frecuencímetro. Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este Magnum S680. También algo que quiero mencionar en este video es que este radio es el precursor de los botones nitro. Este radio ya venía con los botones nitro instalados de fábrica. Este fue el primer modelo. Este, junto con otros de sus hermanos del S6, S9, incluso hasta algún S3 salió con los botones nitro. Vamos a escuchar las músicas de fondo y los llamadores de entrada con los que cuenta este Magnum. Y este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Allí en California siempre me verán al tiro, jalar el cuerno y una nueve en mi delirio. Este es el llamador número 3. Este es el llamador número 4. El llamador número 5. Y este es el sexto y último llamador de entrada. Bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1. En la parte del centro podemos encontrar la perilla para controlar el volumen de la música de fondo. Esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. Esta es la música de fondo número 4. Estas son las 4 músicas de fondo y también tenemos el modo ruleta, tanto en la entrada como en la música de fondo. También podemos cambiar el efecto de la barra de LED, la cual pueden ver que es azul y el último LED indicador es en tono rojo. Con el modo ruleta encendido, cada vez que presionemos el micrófono van a salir sonidos diferentes, tanto de entrada como de música de fondo. Este es el Magnum S680. Si es que te gustó este video, no olvides darle like, comentar y compartir. Y también, si tú tienes un Magnum y quieres que le demos una reconstruida, ponerle llamadores o incluso iluminación en las perillas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902. Si hablas desde fuera de Estados Unidos, agrega más 1. 619-454-2902. También tenemos la opción de WhatsApp en el mismo número. Yo soy el Junior de Mr. XCB Shop y nos vemos la próxima. Bosch.